convenció José Luis Hernán? Ah, por supuesto que sí, y me convenció también nuestro compañero Fabián Zumbado ahí, que también lo presionó. Pero bueno, ahí está el primer gol del partido, que lo hacía prácticamente en el primer minuto de encuentro Mario Centeno, y después Keylor Soto empataba para el Saprissa. Vendría esta carrera de David Ramírez, otro que hace buen partido, ¿eh? Sí. Se va con dos goles. Sin duda alguna, el hombre que mete al Saprissa prácticamente en la pelea por el partido al final, pero Leonardo Adams aprovecha este error de Adolfo Machado. Si decíamos que el tercer gol del Saprissa fuera del contexto de lo que presentaba el juego, este de Leonardo Adams también, porque Belén no jugaba bien. Pero la segunda parte fue otra cosa totalmente diferente. Belén cambió rotundamente, empezó a profundizar en su juego, y este es un golazo de José Luis Cordero Manzanares. Vea cómo le quiebra la cintura a Keylor Soto para marcar así el 3-2 para el equipo belemita sobre sí, el sí, sí, desde que recoge la pelota se quedó el guatemalteco, creo que ahí le cobran, ¿verdad? A Rafael Morales la jugada que nunca le pudo llegar al jugador, y no le comete la falta táctica, que pudo haber sido menos grave que finalmente esta otra maniobra que fue sensacional por parte de José Luis, que no se quedó atrás, recepciona muy bien y aquí hace otro gol, otro muy buen gol para el equipo de Belén, que se ponía en ese momento con amplitud en el marcador de 4-2. Lo llamativo de esta acción, vea cómo baja la pelota, él viene, no viene ni siquiera referenciando la pelota, ¿verdad? Y la baja y la pone a jugar, y después el bañito sobre Tony Grant en esta acción, 4-2 para el equipo de Belén, que en ese momento aprovechaba las falencias defensivas del Deportivo Saprissa, que aquí se metía en el partido. Sí, estaba fuera el guardameta, muy bien lo sorprende David Ramírez, bueno, se va a estrellar posiblemente con el poste, queda resentido en la jugada. Ahí, vean el detalle, y pega su hombro en plenos, después se recupera. El gol metía Saprissa, todavía con unos 10 minutos por lo menos con el tiempo de reposición.